¿Entzuten da? ¿Entzuten da? ¿Handik atzetik bai? Bai. Bueno, egunon guztioi, ongi etorriak izan zaitezten. Ede fundazioaren izenean eta antolakuntza batzordearen izenean, ongi etorria ematen dizuegu, Mudel Mute Euskadi 2014ra. Aurten badakizue gure leloa izan da bizitza osoan zeharreko ikaskuntza, eta bueno, hainbat programa ikusi duzue, hainbat tailer, mahai inguru eukiko ditugu. Hasiera emateko momentu honi, gure mahaian daukagu Josemi Andonegi, bera da antolakuntza batzordeko ordezkaria, Jose Maria Puyo de Loyo, bera da Ede Fundazioko zuzendaria, eta Mikel Agirre Gabiria, hezkuntza berrizatzeko zerbitzu burua. Decía que os damos la bienvenida a todas y a todos a la Mudel Mute Euskadi 2014. Sabéis que este año es de Fundación de la que está organizando esta jornada, junto con el comité organizador, que viene organizándolo desde el 2007. En la mesa está Josemi como representante del comité organizador, que ahora nos va a decir unas palabras. También está José Puyo, director de Fundación EDE, y Mikel Agirre Gaviria como responsable de Servicio de Innovación Educativa del Gobierno Vasco. Vamos a estar hasta las 10 en este momento de apertura institucional y reiterar el agradecimiento por haberos acercado hoy aquí y daros la bienvenida. José. En nombre del comité, somos un grupo de personas que ha pasado por la experiencia de organizar una Moodle MOOC, que es una experiencia muy bonita, y la verdad es que nos habéis dado un poco de trabajo, porque lo que hacemos más que nada es dar un poco de apoyo psicológico, recordar algunas cositas por si se olvidan, pero la verdad es que en este caso pues casi ni ha hecho falta, porque Fundación EDE ha echado para adelante y lo ha sacado todo. Yo animaría a cualquier institución que en el futuro esté pensando en organizar un evento como estos, pues a que se anime, que va a tener nuestro apoyo y simplemente pues agradeceros la facilidad de venir aquí y tenerlo todo a mesa puesta, vamos, estaba todo hecho. Unón, Denori. Bueno, esta presencia institucional va a ser poco institucional, ¿vale? Acorde con el tipo de evento en que estamos. Sí. Bueno, lo primero, agradeceros en nombre de la EDE vuestra participación, vuestra asistencia, y también al mismo tiempo que agradeceros, pediros un poco disculpas por las aperturas del espacio, porque la verdad es que nos ha desbordado un poco la respuesta de asistencia, ¿no? Luego, con el programa que tenemos, que se expande no en vertical por horario, sino también en horizontal como un acordeón, pues iremos ocupando los distintos espacios de la casa y haciéndonos con ellos, y seguramente estaremos todos más cómodos y más cómodas. Bueno, hemos elegido como centro de la jornada el tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Para nosotros como organización, esto es uno de los elementos que hacen de canal o de vertebración de bastantes de las ofertas formativas que hacemos. A lo largo de la jornada vais a ver, además de trabajar sobre el Moodle, que para esto es la jornada, pues vamos a ver sobre entornos de aprendizaje diversos, sobre identidad digital, sobre herramientas colaborativas, todo en torno a este enfoque que para nosotros es importante, ¿no? Hasta ahora, las entidades que han liderado los Moodle Mood Euskadi, fundamentalmente, no sé si exclusivamente, pero fundamentalmente han sido entidades del ámbito formativo académico. Bueno, nosotros también somos una entidad de formación, pero somos una entidad de formación un poco híbrida. Trabajamos en el ámbito de formación y de educación no formal, trabajamos en procesos formativos menos académicos y también trabajamos en el ámbito de intervención social directamente. Y entonces eso nos da un estilo, una forma, un enfoque un poco diferente, ¿no? Nosotros venimos del ámbito socioeducativo, venimos del desarrollo comunitario, de la acción comunitaria, y nos hemos incorporado al mundo del e-learning y del Moodle como una oportunidad fundamentalmente de trabajo colaborativo, como una plataforma de compartir conocimiento, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Empezamos en 2006,
En 2008 incentivamos esa apuesta y para nosotros en este momento es un espacio importante. Estamos alrededor de 800 personas al año formando a través de plataformas digitales. Fundamentalmente personas con un perfil educativo, pero también de intervención social. Y estamos satisfechos del trabajo que estamos haciendo, de cómo van estos programas formativos, tanto del nivel de didáctico o de los programas formativos, como de las propuestas metodológicas de colaboración y de encuentro que intentamos introducir en estos programas, ¿no? Por eso nuestra aportación, lo que quiere ser nuestra aportación un poco diferencial a esta jornada, es justamente incorporar lo social, incorporar la intervención social, incorporar a las organizaciones del tercer sector a esta movida, ¿no? Eso lo hemos reflejado en el programa. Si veis en el programa, pues hay bastantes aportaciones o algunas aportaciones en esto, sin dejar por otro lado de incorporar también contenidos que son típicos de estos encuentros y más centrados en la herramienta y dirigido a los intereses de personas que estáis que manejáis la herramienta, que sois expertos, que estáis en ello, ¿no? Y a intereses específicos también de otros grupos, pues en este caso la comunidad de Euskaldun, que se maneja alrededor de la herramienta, también es importante. Bueno, como decía, el tema de la dimensión colaborativa para nosotros es clave. Intentamos huir de que este tipo de herramientas se conviertan exclusivamente en un mero repositorio. Y ese es nuestro esfuerzo y nuestro empeño, ¿no? Y por eso también conectamos con lo que hay debajo de esto, porque hemos visto que en esta comunidad Moodle esto está en el ADN de la herramienta, está en el espíritu del trabajo que se hace y eso a nosotros nos identifica con este ámbito, ¿no? Bueno, deseamos que este encuentro sirva para crear proyectos, para conectar ideas, para establecer relaciones y en definitiva para construir comunidad mutua. Agradecemos vuestra asistencia, termino agradeciendo, como no voy a estar a la tarde en la clausura, pues quiero hacer un agradecimiento bueno, tanto a Miquel como a José Miguel Mañan en la mesa, a las personas que han trabajado durante esta semana, sobre todo en esta, porque también internamente se ha hecho totalmente colaborativo la organización de este evento y hay muchas personas que han puesto su granito de arena, aparte de sus tareas, sus horas y sus estos. A Itziar, que ha sido el alma mater de esto. Hace un año cuando nos pasasteis el testigo y pues yo la verdad es que dijimos que sí, no tenía ni idea en qué nos metíamos, pero nos dejamos contagiar con este espíritu de esa ilusión que nos transmitió Itziar y supongo que paso están los jefes que no sabemos de esto, sino para dejarnos seducir por los que saben de las cosas, ¿no? y facilitar este tipo de tal. Y por supuesto al comité organizador, que desde luego yo no conocía cómo funcionan y han demostrado una militancia y un talante que desde luego es digno de reconocer y de alabar. Nada más, es que ricasco. La Moodle Mute Euskadi decimos que se sustenta porque una organización ha cogido un testigo, hay un comité organizador y hay una herramienta Moodle en la que trabajamos y esa herramienta Moodle la aporta CVIA y Jordi Villa está aquí, es su director. Y también es una parte importante de que este proyecto continúe, ¿no? Este reconocimiento. Le vamos a ver muchas veces y a la tarde. Y ya, si os parece. Bueno, egun on guztioi, lehen bai lehen hori sorionak eta eskerrik asko denagatik. Muy brevemente, porque hay que mantener el programa y como veis me gusta hablar y por eso estoy casi con un hilo de voz. Vamos a ir muy rápido y que como comentaba José Mari Puyo del Hoyo, la apertura va a ser, pues no sé, lo mínimo institucional que se requiera, porque este es un movimiento social que hemos de mantener. Digamos que en brevedad pues podríamos cumplir simplemente felicitando a quienes habéis venido, agradeciendo toda la trayectoria que hasta ahora se ha recorrido con esta Moodle Mute Euskadi. Agradecer el papel tan particular y singular que le ha dado
la Fundación EDE en esta edición, en nombre de su director, coordinador, en la labor de entre otras personas, de Itziar Kereseta, etc. También saber que estas mínimas presentaciones a duras penas apañada, afortunadamente van unos minutos antes que la de Ana Rodera, para que no haya punto de comparación, y agradecer a todos. Pero sí que, bueno, sabemos esta pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Os queríamos animar, bueno, ya sabéis lo que vais a hacer hoy, vais a trabajar mucho, nos gustaría estar, habíamos preparado todo para estar todo el día, pero no va a ser posible porque la burocracia llama a nuestra puerta. Pero en todo caso, que incluso traemos algo de qué podemos hacer mañana, y es un reto real que traemos a la gente que estáis aquí, y podremos hablar, no sé si hoy en un descanso que pueda haber a media mañana o posteriormente. Creemos mucho en el aprender haciendo, pero de verdad que después de, y como hablo como un adicto compulsivo al aprendizaje, igual al llegar a ciertas edades, ya estoy en la versión 6.1, lo que veo es que hemos hecho poco y tenemos que hacer más, queda mucho por hacer, mucho por cambiar, mucho por innovar. Y vamos a hacer de hoy y de mañana igual, y traigo una tarea concreta que quizás desde la Administración hemos de impulsar. Es verdad que, disculpar a veces puede parecer poco institucional, pero como digo, la edad nos vuelve radicales, cada vez más radicales, más transgresores, más inconformistas, etc., ¿no? En todo caso, hay un nuevo paradigma, y el nuevo paradigma quizás es pues que el cambio general de paradigmas. Igual, esto no quiere decir necesariamente que no haya nuevos paradigmas, sino que hemos de descubrirlos, y quizás esos paradigmas, quizás una de sus características generales son, aparte de lo disruptivo, ya no vale las innovaciones, los cambios sostenibles, hay que ir a algo mucho más cambiante, más cuántico, saltos mayores, más disruptivo. Y esto se aplica también para la educación. La educación es cierto que es un sector que debemos actuar con prudencia. Tenemos el honor de tratar con lo más selecto de una sociedad, que es su infancia, su juventud, y con la gente que quiere aprender a lo largo de toda la vida, pero también tenemos que dar paso a cambios en profundidad. Y quizás vamos a citar muy de pasada algunos de ellos y ver cómo podemos colaborar desde el trabajo de hoy y el trabajo que a partir de hoy también sigamos realizando mejor conectados entre todos nosotros. Aquí quizás hay que decir, fijaros lo que pasó, a veces comentamos, en el mundo de la información. El cuarto poder mandaba en el mundo con grandes grupos multinacionales y ha despedido casi al 90% de sus profesionales, o están en subempleo o en un mal empleo. La educación será probablemente el último, pero de los grandes sectores que va, por efecto de la digitalización, no de la digitalización en su manifestación tecnológica, sino en el impacto social que tiene, uno de los factores últimos en ser cambiados. A veces también, y aquí vamos a ir a una reflexión que tiene que ver con algo acontecido, nos gusta, nuestro trabajo nos lleva de un punto a otro. Antes de ayer estábamos viendo algo reciente que ha inspirado para estas notas que queríamos presentar con rapidez. A veces, cuando hablamos de las claves de la educación, cuando repensamos la educación, cuando estamos en procesos como Heziberri institucional 2020, cuando estamos ante una LOMCE, ante una nueva desarrollo de decretos curriculares, repensando metodologías, etc., a veces parece que todos sabemos de educación, todos hemos vivido un proceso educativo, algunos casi coincidimos en escolapios, no por alguna generación, pero sí con hermanos y demás, y ha sido determinante. Pero a veces nos olvidamos de, y sabemos que la educación es la llave de todo. ¿Y cuál es la llave de la llave? ¿Cuáles son las claves de lo que parece que es la clave de una sociedad, la clave de cada ser humano? A menudo pensamos que quienes saben de las claves pues son fundamentalmente la gente profesional que se dedica a ello durante años, el profesorado, también las familias, las madres, padres, abuelas, abuelos, que en un momento tienen que volver a repensar sobre el hecho, la administración,
pero quizás olvidamos a los principales protagonistas y hemos de escucharles. Y hemos de escucharles porque, primero, porque incluso jurídicamente hay una legislación suscrita por todos los estados del mundo, me parece que menos Nigeria y Estados Unidos, que habla de los derechos de la infancia, y la infancia y la adolescencia debe ser consultada sobre todo lo que les afecta, y es algo que incumplimos. Tenemos experiencias con Francesco Tonucci de hacer unos municipios, particularmente estarán focalizados en Leioa en un primer momento, en Donosti, etcétera, pero hacer un país donde la visión infantil nos ilustre para todo esto. Como comentaba, antes de ayer, en uno de los numerosos programas que hay, a veces instituciones de todo tipo, fundaciones ligadas a multinacionales empresariales, están descubriendo que quieren recoger la creatividad de los escolares. Están pidiendo, incluso para llevar a materializar en startups de ideas y demás. Una de estas muchas iniciativas, esta un poco más institucional, tenía lugar el acto final en una convocatoria no demasiado difundida que ha sido Gasti Irekia, y presentaban un grupo de escolares de sexto de primaria, de Asura, Liceo A, sus propuestas, y la verdad es que transmitieron un mensaje que algunos queremos desde la parte interna de la administración hacer llegar al conjunto de las administraciones, de estas administraciones espagueti que tenemos, locales, forales, municipales, gubernamentales, estatales, europeas, etc. Y es algo que nos puede inspirar, porque ellos lo decían de otra manera, pero se veía esa lucidez infantil sobre algo tan crítico como es la educación. Ellos, hemos escuchado, el jurado, durante varios meses, propuestas distintas grabadas en vídeo. En este caso había todas ideas geniales, pero unían lo académico con lo social, como estamos haciendo ahora en esta mesa, con instituciones como Fundación EDE y la administración educativa o la educación reglada formal. Ellos hablaban de que debiéramos valorar en el tiempo lectivo, en el espacio lectivo también, valores humanos, de manera que de alguna forma pudiésemos incorporar para asegurar el éxito en esta etapa crítica de la vida de todas las personas, el éxito de cada uno, ayudar a descubrir los talentos, las habilidades, las actitudes, las cualidades que tiene cada ser humano. Y en ese sentido, realmente es difícil repensar la educación sin dar una visión global, holística, del alumnado. O sea, no se puede ser un buen alumno si no se es una buena persona. Por tanto, tenemos que tratar de educar para tener buenas personas. Y también una buena persona, aunque haya que trabajar, y cada uno de nosotros debemos darles el ejemplo, no la teoría. Nadie que sea una buena persona puede dejar de ser un buen alumno. Porque el éxito escolar, ante todo, debe ser el descubrimiento, es un proceso de descubrimiento, reconocimiento de las competencias de cada uno, y es en lo que debemos ayudar a descubrir a cada una de nuestras alumnas, a cada uno de nuestros alumnos, a saber exactamente quién es, ayudarles en esas etapas vitales a descubrir su vocación, a generar hábitos, a crear personalidades, a construir destinos asumidos libremente por cada persona. ¿Y eso qué tiene que ver con MUDE? Pues tiene que ver con MUDE. Esperemos que lleguemos a ello. Porque, como creo que suscribiríamos todos, la educación ya no es un proceso de aprender a vivir, es la vida misma. La etapa educativa es parte de nuestra... es la parte esencial donde nos construimos como personas. Quizás es verdad que somos sociedades crecientemente escolarizadas. El País Vasco, Euskadi, la comunidad autónoma del País Vasco y también Euskadi en su conjunto, quizás hacemos una escolarización muy precoz, muy temprana. Desde los 2 años tenemos escolarizados prácticamente a todo el alumnado, a toda la ciudadanía tan anticipadamente. Es cierto que estamos quizás hasta sobrados de escolarización, pero todavía nos falta mejorar valores de educación como los que apuntaban este grupo de escolares de Asular Liseua. Recordemos esa frase de no permitamos que la escolarización interfiera en nuestra educación.
cuando ellos presentaban se veía el papel nuestro, el papel del profesorado, el papel de las familias, pero se veía a través de ellos. Ahí se veía que había habido un impacto importantísimo de su profesorado, un impacto importante de las familias, del ideario que rige ese centro, y hablaban a través de estas personas. Y hablaba de elementos nuevos que también aquí se van a hablar, Ramude, a partir de la 2.5, estos aspectos de gamificación, estas gamificaciones en las que descubren mecanismos de la naturaleza humana. Hemos dejado de matarnos en las carreteras, no porque por responsabilidad, sino por 12 puntos virtuales, ¿no? Por ejemplo. Y lo cierto es que la gamificación nos ofrece fórmulas de automotivación que pueden ser valiosas, pero gamificación un poco más elevada es lo que proponía Asular Liceoa, que por puntos, como puede hacer Ham Academy o Khan Academy, no por puntos, no insignias que hundan a estos veteranos rusos generales, ¿no? Como decía alguien recientemente, sino a través de ellos proponían un portfolio digital, lo decían de alguna manera, que recoja méritos para dar unas becas, y hablaban de becas económicas para poder desarrollar a las personas, a la ciudadanía vasca, cuando acaba la secundaria obligatoria. El portfolio digital, que con ayuda de Moodle, que la administración quiere imaginar, es una gamificación por colores, cualitativa, no cuantitativa, no para competir, sino para descubrir que haciendo cosas, no aprendiendo cosas, haciendo cosas, uno va descubriendo su vocación, su destino. Todos tenemos algo de científicos, todos tenemos algo de artistas, pero ¿a qué nos queremos dedicar? ¿Cómo nos dedicamos? En estas edades tan críticas permite autodescubrirse exactamente no lo que parece que nos han inculcado, a lo que nos han orientado, sino lo que nosotros, con nuestros actos, con nuestra actividad, junto con los demás, hemos logrado crear. Desde el máximo respeto a la diversidad. La diversidad es mucho más que unos números. Necesitamos, nos han pedido desde ayer, que la administración piense, sería parte de una plataforma integral educativa, una manera que, respetando aspectos de seguridad, de que no haya en edades tempranas pérdida de derechos respecto a identidades y demás, pero cómo ir animando a que la gente joven y la gente menos joven también vaya sumando valores y vaya diciendo: yo estoy trabajando en esto, estoy colaborando, ellos proponían, con personas mayores, en el mundo del deporte, trabajando por aspectos de ecología y demás. Y algo de eso necesitamos crear, algo que sea una especie de un Facebook, pero de servicio social. Algo así como en la película Cadena de Favores, algo creemos que querían decir, en la que los favores que nos vamos haciendo van repercutiendo en cambiar nuestra realidad. Pensemos que cada vez hay nuevos sectores, ahora el caso de Uber en el mundo del taxi, está poniendo en tela de juicio lo que han sido los servicios públicos impropios, como se dice en el caso del taxi. Quizás tenemos que repensar la misma educación formal, la educación reglada. Quizás caminamos con tendencias que siempre han estado subyacentes hacia una desescolarización o hacia una crítica a la escolarización como la hemos vivido, si no podemos acabar siendo taxistas peligrosos, ¿no? Creamos esto, todo esto existe, todo esto es aprendizaje colaborativo, tenemos iniciativas al respecto, hoy hablaremos mucho de colaboración, de aprendizaje colaborativo, es lo que queremos crear. Ellos hablaban de Euskal Bekak, lo entendían como una ayuda económica para permitir el despliegue de ese tipo de capacidades potenciales que tenían, pero quizás habría que entender la beca como la indumentaria, que era la que llevaban los becarios, que llevan las tunas, pero quizás desde ese concepto habría que pasar a una idea un poco más de buscar héroes cotidianos, de valorarnos por lo que hacemos por los demás, no llegar a ir construyendo grandes seres humanos. No basta los likes de Facebook, no basta decir yo contribuí de esta manera, hay que empezar a hacer cambios en la educación. Y concluimos con esto: ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos mañana? ¿Nos ayudáis a hacer esto?
tenemos que hacerlo. Dos departamentos, el de políticas sociales, que estaba involucrado en este tema, y el de educación, política lingüística y cultura, tienen que hacer una plataforma de este tipo, un portfolio digital. Esto tiene que ver con muchos otros elementos educativos que estamos trabajando en este momento, pero es una Moodle MOOC como esta la oportunidad de pensar. Si alguien quiere ayudarnos, no queremos encomendarlo a los procedimientos habituales de la administración, porque algunos no llegaríamos vivos a verlo. Necesitamos algo más urgente. Milla esker, y perdonar este tono, hay chiche 2.0.